está recuperando la pelota otra vez San Lorenzo en la salida con Caruso, la pide Buffarini, pelota para él, la engancha bien Buffarini, toca hacia el medio, el balón y el esférico para Ortigosa, el gordo y la pelota la pone larga Ortigosa en la ofensiva, para el Pipi Romagnoli, previo pase de Cauteruso, la hace gol de San Lorenzo, tiene el Pipi, deriva la bocha al medio, el Cauteruso que sigue, rebate el arco, y tapó el arquero y al Pipi Romagnoli tomar esa carrera con pelota dominada, dijimos aquí hay sensación de gol, aquí hay peligro de gol, José María Muñoz, sí, sí, llegó Romagnoli, pisó el área, remate cruzado y Villalba, el Tito Villalba, anota el primer gol del partido para que gane San Lorenzo, para que tenga ganas de pelear cosas importantes, el equipo del Patón Bauza, lo hizo Villalba, 2 minutos del segundo tiempo en el gasómetro, gana el Ciclón, gana Boedo, lo hizo Villalba, San Lorenzo 1, Sarmiento 0. Arrancó Romagnoli en tres cuartos de cancha, abrió la pelota hacia la izquierda y después el centro de Blanco pasado, cuando parecía que la pelota se iba, Villalba la empujó y el arquero acompañó con los brazos el esfuerzo por querer sacarla, el arquero de Sarmiento de Junín la metió adentro, gol de Villalba con la complicidad del arquero. En el arranque de la segunda etapa se tranquiliza San Lorenzo, gana 1-0. Tercer tanto para Villalba en lo que va del campeonato. Tiene 12 tantos oficiales con la camiseta del Ciclón. San Lorenzo y Boca punteros con 28. Se viene Sarmiento, pero corta Buffarini, le pone el alma al equipo. Largo remate para que corra Verón. Se sacó un muñeco del camino. Está entrando todo. Verón al medio. Está el gol, pegó. Corrida de Verón, el costado derecho, cortar el contragolpe de San Lorenzo del Magro, para que en 42 minutos del segundo tiempo finiquite la historia. Chau, chau, Sarmiento. Sí, lo hizo Cauteruso, Martín Cauteruso, para la victoria de San Lorenzo, más puntero que nunca. San Lorenzo 2, Sarmiento de Junín 0. Cauteruso, qué bien que le viene al delantero de San Lorenzo, una corrida de las que queríamos de Verón, por derecha, centro, como dice el manual, y Cauteruso abajo del arco, esta vez sí la metió adentro, y gana San Lorenzo 2-0, después de los elogios al presidente de Sarmiento. Es verdad, recién lo tuvo también Sarmiento, a sacar la pelota el bolero Torrico. Esta vez no me hizo acordar a Salgueiro, Verón, ¿eh? Esta vez fue sin el balde en la cabeza y mandó muy bien el centro. ¡A Verón! ¡Sí! Se viene San Lorenzo, va por el tercero, cara a cara, viene buscando la pelota, Caute, sí, Cauteruso, ¡la picó! San Lorenzo del Mar.
La primera vez que San Lorenzo le puede ganar a Sarmiento de Junín. Cauterucho lo hizo, 47 y medio. Esto ya es goleada, perdón Sarmiento, pero esto ya es goleada. San Lorenzo de Almagro 3, Sarmiento de Junín 0. Lo definió con categoría Cauterucho después de un pelotazo largo desde mitad de cancha. Salió el arquero, estaba muy mal parado Sarmiento y Cauterucho por arriba de Rigamonti decreta el 3-0. Un Sarmiento que quedó muy regalado atrás en la búsqueda del descuento. 3-0 el partido. Y lo que pasa que no juega Gareca el Sarmiento. Señoras y señores, se fue nomás, se terminó el partido. El Bajo Flores, pero con el corazón y el alma en Boedo, San Lorenzo de Almagro se erige uno de los punteros del campeonato. Disputada buena parte ya de la fecha número 13 del campeonato argentino. Ganó San Lorenzo, lo volvió en definitiva Sarmiento de Junín. San Lorenzo 3, Sarmiento 0.